Bueno, la relación de Chile con los países vecinos ha sido siempre compleja. Ha sido prácticamente desde la época de la independencia y enseguida después de la independencia se comenzaron a producir los primeros problemas naturales cuando cada una de nuestras naciones tuvo que consolidarse, consolidarse política, económica y socialmente. Hemos tenido desencuentros importantes que parten prácticamente de la Guerra de la Independencia, cuando Chile y Argentina necesitaban asegurar su independencia. Y la manera de hacerla era realmente con dejando libre al Perú, es decir, incorporando al Perú a los procesos independentistas del continente. Y desde luego que leyendo autores peruanos, esto significó algunos problemas dentro de la sociedad peruana que perdió una cantidad de privilegios. Era necesario, de alguna manera, de tomar el liderazgo, especialmente en el carácter comercial y a través del sector marítimo. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que no se llama en el Perú de la misma manera, pero fue un primer problema serio que se tuvo con el Perú, sobre todo por tratar de romper los aires hegemónicos que en ese momento tenía el mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz, que era reconstituir el imperio inca. La guerra significó desde luego un segundo problema serio con el Perú, lo que se agudizó en la medida en que Chile se fue consolidando, se fue tranquilizando, políticamente se transformó en un país estable frente a un Perú que continuaba con los problemas heredados desde la propia independencia e hizo que los almacenes francos de Valparaíso fueran reemplazando poco a poco a lo que era el comercio que se realizaba a través del Callao. Y esto hizo estallar finalmente, por problemas que son conocidos de todos, la guerra llamada del Pacífico, que terminó, yo creo, de una manera especial, porque el tratado del año 1883 fue un tratado que dejó pendiente los temas de Tacna y Arica. Y como decía uno de nuestros embajadores, que fue embajador en el Perú, decía: la guerra entre Chile y Perú, la guerra del Pacífico, continuó mientras no se arreglara el problema de Tacna y Arica, que solamente finaliza el año 1929. Pero continuaron algunos de los problemas, especialmente la ejecución de uno de los artículos del Tratado del 29, que fue el tema de la construcción del malecón de Atraque, el ferrocarril entre Tacna y Arica y la construcción enseguida de la bodega de aduana. Y este tema continuó hasta el año 1999, de tal manera que el recuerdo de una guerra en la cual Chile llegó al Perú permaneció en las sociedades tradicionales peruanas prácticamente hasta el año 1999, en que ya comienzan los primeros estertores del nuevo tema que se impondría en la relación, que es el del límite marítimo. Yo creo que esta relación es tremendamente difícil de manejar y estoy convencido de que la única manera de poder llegar hacia un clima racional y un clima realmente como lo necesitamos de unión con el Perú es a través de un esfuerzo grande que deben hacer ambos países, que debe hacer el Perú, sacando la pasión para actuar con la razón y en el caso de Chile actuando con generosidad, tomando en cuenta todo lo que tenemos hacia atrás. Creo que en la relación chilena-peruana lo que deberíamos hacer, y ojalá lo hiciéramos lo antes posible, y lo he planteado en diversas oportunidades, es de llegar a establecer un plan de unión de o padrinazgo de colegios, ni siquiera a nivel de universidades, de tal manera de ir formando
una masa crítica de chilenos y de peruanos que de aquí a una generación puedan hacer lo que hizo en un momento Francia y Alemania. Chile necesita al Perú y me parece también que el Perú nos necesita a nosotros. América Latina tiene un lugar que ocupar en el mundo y no lo va a ocupar en la medida en que continúen problemas que nos desunan. Chile, por otro lado, su futuro está especialmente en el terreno de los servicios, un país que económica, política y socialmente tiene hoy día un prestigio importante en los círculos, yo diría, importantes de comercio de Europa, de Estados Unidos y del Asia. Un país relativamente pequeño, un país serio y un país que se ha ido consolidando y que, como se reconoce hoy día, sería el primer país de la región en salir de una situación de subdesarrollo para ponerse a la cola de los países desarrollados del mundo. Pero la continuación de este proceso o la rapidez con que lo logremos va a depender especialmente de que tengamos una relación con los vecinos que nos permita hacer estos servicios para la región y desde la región hacia el resto de estos tres canales que hemos construido durante los últimos 20 años. En el último de los problemas, que yo no creo que va a ser el último, porque creímos que el último iba a ser el del año 29. Yo recuerdo cuando me tocó ser negociador junto con Edmundo Vargas de precisamente de los problemas pendientes que habían quedado el año 29, asistí a esa histórica reunión que se hizo en el Palacio Pizarro, presidida por el presidente Fujimori, y en que actuaron los ministros Silva Sima y De la Puente, y fue una ceremonia realmente muy impresionante. Y ambos cancilleres, y enseguida el propio presidente Fujimori, señaló que, al igual que lo señalaron también los mandatarios del año 29, que se rompían las últimas cadenas que ataban a Chile y a Perú hacia el pasado. Sin embargo, lo del límite marítimo creo que es la continuación de este proceso en que no se quiere olvidar lo que pasó hacia atrás. Antes de que el Perú fuera La Haya, y cuando las cosas fueron escalando desde el punto de vista peruano, en que veíamos que el retiro de la reserva al tratado, al pacto de Bogotá, y los que enseguida la determinación de las líneas de base recta fueron avanzando hacia la posibilidad de llegar a La Haya, nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, de que en realidad este era el nuevo problema que iba a dominar las relaciones entre los dos países. Y aproveché los contactos desde el tiempo en que estuve destinado en Lima para hablar con algunos de mis colegas y amigos peruanos y diciéndoles que una llegada a La Haya nos iba a obligar a defendernos con todos los antecedentes jurídicos que teníamos y que no me cabía la menor duda de que íbamos a ganar el juicio. Pero el problema central estaba en que ganar el juicio para la mentalidad hoy día de gran parte de la población peruana iba a ser una nueva derrota frente a un Chile que, según ellos, ha sido tremendamente expansionista y cruel. De tal manera de que el triunfo en La Haya se iba a transformar en un problema mucho más difícil de resolver en el tiempo. Sabemos de que tal vez el presidente García no era su intención llegar a La Haya. Los problemas políticos internos en ese momento lo llevaron a La Haya. Hoy día estamos en el desarrollo del juicio. Yo estoy convencido que los antecedentes que Chile tiene son lo suficientemente fuertes y decisivos como para obtener un fallo favorable. Pero vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para resolver las nuevas heridas que se van a abrir frente al fallo. El fallo, además, tiene que resolver tres problemas que han sido los que se han planteado en La Haya: el tema del hito número uno, el tema del paralelo y el tema
del triángulo exterior. Yo espero de que el trabajo que se pueda realizar desde aquí hasta el pronunciamiento del fallo pueda ser lo suficientemente fuerte, de tal manera de que el aterrizaje con el fallo sea lo más tranquilo. Hoy día hay inversiones importantes de Chile en el Perú, y tal vez la inversión peruana más importante que hay en Chile son los 120 mil peruanos que hay en Chile. 120 mil peruanos a quienes les interesa tener la mejor relación con la comunidad en que está viviendo, y al gobierno peruano también le conviene tener la que su gente tenga la mejor relación en el país que han escogido para vivir. De tal manera de que vamos a depender mucho de los esfuerzos que se realicen, especialmente en el terreno político, económico y comercial, para que este aterrizaje que nos entregue el fallo sea lo más tranquilo posible, y ojalá podamos desarrollar estas iniciativas de hermanamiento de colegios. Yo creo que en este momento las condiciones económicas de Chile y las condiciones económicas que el Perú ha ido adquiriendo en el último tiempo nos permiten hacer un esfuerzo de esta naturaleza. Y con un intercambio importante de alumnos a ese nivel, yo creo que podemos llegar a construir algo mucho más permanente que lo que podríamos hacer hoy día con simples intercambios a nivel ya de gente formada. En el caso de los alumnos de colegio, hay que tener, eso sí, generosidad política. Yo creo que una inversión de esa naturaleza, que es muy importante, solamente rinde frutos después de 20 o 25 años. Y para eso se necesita tener generosidad política, porque la inversión es para el futuro en una y otra parte.